El día de hoy me encuentro con Marlon Gómez, quien nos va a contar un poco acerca de esta nueva Changang, la CS35. Antes que nada, Marlon, gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, Mónica, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este día especial, que es el lanzamiento oficial de nuestra SUV CS35, ¿verdad? Bueno, Marlon, yo quisiera saber un poquito, antes que nada, antes de hablar sobre la camioneta, quisiera saber un poco acerca de la historia de Changang en Guatemala y cuándo fue que entraron y cómo es que se desarrolló para llegar a una SUV como esta. Bueno, todo empezó en el 2009, cuando el grupo Zika Motors obtuvo la representación de la marca Changang en Guatemala. Empezamos inicialmente con lo que son vehículos de trabajo netamente, ¿verdad? Paneles, pick-up, microbuses, y pues el proyecto de introducir vehículos de pasajeros al mercado, pues se venía, pues obviamente, proyectando, ¿verdad? Y pues obviamente sigo estudio de mercado, ver qué unidades son las que se acoplan al mercado guatemalteco, territorio, terrenos, etcétera, ¿verdad? Pues fue como surgió la idea de traer una camionetilla compacta, podríamos decir, al estilo SUV, ¿verdad? Y pues surgió la CS35, que es un diseño innovador, ¿verdad? Y pues obviamente se acomoda al bolsillo guatemalteco. ¿Qué versiones tenemos disponibles? Tenemos tres versiones, lo que es la estándar mecánica, full mecánica y full automática. Lo que es el sistema Blue Corn es implementado netamente por lo que es fábrica Changang. Uh-huh. Ellos lo implementan en todos los vehículos, ¿verdad? De fabricación Changang netamente. Este sistema ayuda a lo que es a la emisión de purificación de emisiones de gas. Podríamos decir que es un vehículo ecológico. Ayuda al desplazamiento a un motor silencioso, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente ayuda a que el vehículo sea eficiente. Le voy a adelantar algo. Lo que es el sistema Blue Corn y lo que es el sistema de seguridad va de la mano. ¿Por qué? Changang también desarrolla lo que es el programa de seguridad de vehículos nuevos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que todo vehículo que sale al mercado sale con una prueba de seguridad, se hacen pruebas de choque, pruebas de estabilidad, etc. Esta entidad de CNCAP es a nivel mundial y esto es lo que nos va a ayudar, es de que conjuntamente con el sistema Blue Corn nos va a permitir que este vehículo se introduzca al mercado europeo y el mercado estadounidense, ¿verdad? Cuenta con bolsas de aire, con un sistema ISOFIX. Cuéntanos un poquito más al respecto para que los televidentes puedan saber que es una SUV bastante segura. Ok, el sistema de seguridad que trae este vehículo es prácticamente seguridad total en el vehículo, ¿verdad? El sistema ISOFIX va a ayudar al tema de cuando tenemos niños pequeños, pues utilicemos una silla con la total seguridad de que al momento de una colisión la silla no se va a mover. ¿Por qué? Porque viene anclada directamente desde el chasis, ¿verdad? Trae lo que son cuatro bolsas de aire, que es parte de la seguridad de un vehículo al momento de pues, un siniestro. Y pues obviamente trae el tema de un chasis pues, confortable, un chasis que es de aluminio, que esto ya pues ya ahí lo trasladamos a lo que es un vehículo más liviano y que va a ayudar al consumo de combustible. ¿A partir de cuándo está disponible esta SUV y en dónde podemos irla a conocer y dónde pueden hacerse las pruebas de manejo? Bueno, pues nosotros nos adelantamos a hacer el tema de preventas, ¿verdad? Ya de las unidades que trajimos, pues prácticamente habíamos vendido tal vez, podríamos decir que un 50% de las unidades. Y pues realmente tenemos clientes muy complacidos con esta unidad. Tenemos clientes que han hecho recompras, que tenían inicialmente un vehículo de trabajo y pues al ver la unidad, pues muy linda, se han animado a realizar la compra. Estas unidades las encuentran en Avenida La Castellana 4126, estamos en Parque Vehicular Majadas y en 20 Calle. ¿Qué motor viene disponible en esta SUV? Bueno, en las tres versiones tenemos el motor 1.6, en las tres versiones estándar, full mecánica y full automática. ¿Este motor únicamente vende en gasolina? Actualmente estamos trayendo la unidad, las tres versiones únicamente en gasolina. Todavía no hemos desarrollado un motor en diésel, pero la tecnología del país asiático va evolucionando, pues probablemente a futuro traigamos una unidad diésel. A mí algo que me llamó mucho la atención y es algo para recalcar es la garantía de este vehículo. Ok, esto rompe totalmente los esquemas. Tenemos esta unidad que tiene 3 años o 6.000 kilómetros de garantía y obviamente el respaldo Grupo Zika Motors va a la vanguardia de esta unidad. Bueno amigos, ya lo saben que si quieren conocer esta novedosa SUV, no duden en irla a probar y bueno, se van a sorprender. Muchísimas gracias Marlon por estar el día de hoy con nosotros y esperamos vernos pronto nuevamente. No, Mónica, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento oficial. La verdad nos sentimos muy contentos, muy felices de tener una unidad que se acopla bastante a lo que es al mercado guatemalteco y pues obviamente al bolsillo guatemalteco. Muchísimas gracias.